Consejo para los niños que ven el canal. Que se suscriban, que den like y que den a la campanita. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Y a ti te gusta esto de hacer pelis o qué? Sí. ¿Es el primer vídeo que grabas? Pues sí. Oye, cuéntales a los del canal qué es lo que más te gusta a ti del mundo. Del mundo, los animales. ¿Por qué te gustan los animales? Los creó Dios y son una monada. ¿Y cuál es tu animal preferido? Los perros. ¿Y qué animales tienes? Perros, ovejas, gatos, corderos, gallinas, ovejas, patos, periquitos, muchos pájaros. Oye, y en esto de la confirmación, ¿a ti qué te aporta? Pues que estamos más cerca de Dios y que rezamos más y tenemos que ir muchas veces a misa. ¿Cómo te llamas? Elia. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Y cuántos años tienes? 10. ¿Tú eres monaguillo? Sí. Pero... Hola, ¿cómo te llamas? David. ¿Y David, qué consejo le das a los niños que ven el canal? Hola, ¿cómo te llamas? Andrea. ¿Y de qué pueblo eres? De Pinarejo. Pero esto es Santa María de Camporrús, ¿por qué has venido? Me vais a tirar. ¿Sabes que el cura del pueblo tiene un canal de YouTube? Tiene claro. Ya 300 suscriptores. ¿Pero qué dices? ¿Si tiene 3.000? Sí. ¿Sí? 3.000 ya. ¿Sí? Pues a mí esto de hacer vídeos me encanta. Pues a ver cuándo haces otro. ¿En el campamento de verano? Yo también voy. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía, ¿y qué es lo que más te gusta de venir a la iglesia? Para ver a Jesús. ¿Y hablas con Jesús alguna vez? Sí. ¿Y en esto de la confirmación, para qué crees que sirve? Nos ayuda a ser mejores cristianos. ¿Y puedes darle un consejo a los niños de tu edad que ven los vídeos? Que os acordéis de rezar todos los días. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, ¿qué más? La Osa Beltrán. ¿Y tienes ilusión de haberte confirmado? Me hace ilusión porque... es un paso hacia Dios. Muy bien. ¿Y un consejo para los niños de tu edad? Que se confirmen, que es muy divertido y te relacionas más con Dios. Me llamo Abel. ¿Y vienes a la iglesia de vez en cuando? Sí. ¿Cuándo vienes a la iglesia? Vengo los domingos y si alguna vez me pillan de semana libre, pues vengo. ¿Y con quién vienes? Vengo con mi madre y con mi hermana y a veces... ¿Qué le has pedido a Dios en tu confirmación? Le he pedido que me ayude a ser más bueno de lo que ya soy y también que me ayude a acordarme más de Él y a rezar más para Él. Hola, me llamo Juan. Hola, yo soy César. A ver, te voy a preguntar cosas sobre la confirmación. ¿Cómo has afrontado los días... que eran los viernes por la tarde para venir a la catequesis? Pues los he afrontado bastante bien, porque esos días no era muy pronto, y entonces también nos lo pasábamos bien con los amigos, y al salir jugábamos un rato, y nos lo pasábamos bien. ¿Por qué te confirmas? Porque recibimos un nuevo sacramento de la fe y también es para acercarnos un poquito más a Dios. Y dame un consejo para los niños de tu edad.
Mi consejo es que se confirmen todo porque la gracia de Dios hace falta en nuestro tiempo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Elsa. Oye, Elsa, me han dicho que tienes algunas hermanas, ¿no? Sí. ¿Cuántas hermanas sois? Cuatro, conmigo. ¿Y se confirman todas tus hermanas? Sí. ¿Cómo te llamas? Irene. Arriba Rubio. Oye, Irene Arriba Rubio, ¿vienes a la iglesia de vez en cuando? Sí. ¿Y qué haces en la iglesia? Rezar. ¿Y te acuerdas de rezar en casa o no? Sí. Vale, ¿un consejo para las niñas de tu edad? Un poco más fuerte. Que tengan paz y amor. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. Y María, ¿qué le has pedido a Jesús en tu confirmación? Pues que no le pase nada a nadie, que seamos todos muy felices, que tengamos todo paz y amor. ¿Con quién vienes a la iglesia? Con mi madre. A veces que vengo también con mi padre y mi hermana. Muy bien. ¿Y también rezas fuera de la iglesia? ¿Se puede rezar fuera de la iglesia? Sí. A ver, ¿dónde podemos rezar además de en la iglesia? En casa de tus abuelos. ¿Y cómo rezas cuando estás allí? ¿En la iglesia? No, fuera de la iglesia. Pues hablando con Jesús, rezando el Padre Nuestro, el Dios te salve María. ¿Y es la primera vez que te confirmas? Sí. ¿Por qué es la primera vez? Porque la confirmación solo se puede recibir una vez. Y David, ¿qué consejo le das a los niños que ven el canal? Que comenten si creen en Dios y que sigan con lleno de misa. Muy bien. ¿Tú vas a misa a menudo o no? Los domingos. Muy bien. ¿Y te gusta rezar? Más o menos. Oye, ¿y qué le has pedido a Dios en la confirmación? Ahora que te has confirmado, ¿vas a volver a la iglesia o ya nunca más? Sí, claro, voy a volver a la iglesia. ¿Quién ha venido a confirmaros? El obispo. Oye, a mí me ha dicho alguien que tú eres amigo del obispo, ¿no? Sí. ¿Por qué eres amigo del obispo? Porque en las convivencias del seminario nos conocemos casi siempre y también en el campamento. ¿Cómo te llamas? Adrián. ¿Y de dónde eres? De Pinarejo. ¿Pero esto no es Santa María del Campo Rus? Sí, pero allí no hacemos confirmación y la tengo que hacer aquí. Oye, ¿y te has hecho amigo de los chicos de aquí o qué? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Francisco José. ¿Y Francisco José, para qué te confirmas? Pues para estar más cerca de Dios y para de mayor poder ser padrino y casarme por la iglesia. ¿Te gustaría casarte por la iglesia? Sí. ¿Pero tienes con quién o no? No. ¿Todavía no? No. Mejor no hay prisa, ¿eh? No. ¿Y qué significa Dios para ti? Que es un padre. Que es padre, muy bien. ¿Y un consejo para las gentes de tu edad? Pues que crean que Jesús les ayuda y... Hola, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Miguel Esteban Moya. ¿Y tú? Rodrigo Moya Campos. ¿Moya los dos? ¿Sois familia? Sí, somos. ¿Y os hace ilusión confirmaros? Sí. ¿Por qué te hace ilusión confirmarte? Por recibir a Dios. Muy bien. ¿Y se recibe una fuerza especial de quién? ¿Quién la da esa fuerza? El Espíritu Santo. Y Jesús. Muy bien, los dos. ¡Caramba! ¿Y qué consejo les podríamos dar a los niños de vuestra edad? La tomen para recibir a Jesús y a Dios. Sí. Que vayan a misa y así podrán confirmarse cuanto antes. Muy bien. ¿Tú vas a misa mucho o poco? Cuando puedo. ¿Y cuando no puedes, por qué? Porque mi madre está trabajando. ¿Y tú sí vienes a misa? Sí. Oye, ¿eres del grupo de monaguillos? Sí. Miguel, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy escribiendo en estos pececitos la familia o el nombre para que nuestro párroco rece por ellos. Hola, ¿y vosotros también? ¡Sí! Pero,
¿Estáis contentos en la iglesia? Mucho, mucho. Sí, muchísimo. A ver, dilo otra vez. Mucho. Bueno, qué alegría. Muchas gracias por este vídeo y ahora lo vamos a editar. ¿Habéis editado algún vídeo? No. ¡Sí! ¿Sí? Hoy edita uno de Fortnite. Suscribiros al canal. A ver, unas palabras de despedida. Adiós. Adiós a todos, esta es Andrea. A ver, adiós todos. Adiós.